Señor, abre mis labios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Señor, con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Las sombras oscuras huyen, ya va pasando la noche, y el sol como luz de fuego nos disipa los temores. Las piedras las van vistiendo, sus alas y sus colores, porque al nacer nuevo día, hacen nuevas las canciones. Lucero Cristo del alba, que pase siempre esplendores, apacienta nuestras vidas, y así son las y sus flores. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está mi reino, rey, y no vacila. Tu trono está firme. Levanta los ríos, Señor, levanta los ríos, su voz, levanta los ríos, su trator. Pero más que la voz de aguas escandalosas, más alto el cielo de ángel de mar, más potente el cielo es ese Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, las es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya.
criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzado por himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Armas de espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Rocíos y granadas, bendecida al Señor. Hermanos y cielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y nubes, bendecida al Señor, cuando termine la tierra, bendiga al Señor. Bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecid al Señor, siervo del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzando con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tu Señor es alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Alabado al Señor en el cielo. Aleluya. Alabado al Señor en lo alto. Alabado todos sus ángeles, alabado todos sus ejércitos, alabado sol y luna, alabado estrellas lucientes, alabado espacios celestes y aguas que preparan el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque lo mandó y existieron. Por su existencia eterna y una ley que no pasará. Alaba al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y luna, y el huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras, árboles frutales y
Del profeta Ezequiel. Así dice el Señor: Yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Los colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Lo dice el Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, Espíritu Santo. Oh,
Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y digámosle: ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo él consagrado a tu alabanza. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tu doctrina nos impulse a hablar y a actuar siempre según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
para ver a los regalos. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Nos invita, como nos dice el Evangelio, a perdonar, a reconocer también las ofensas que hacemos a los demás y que las demás nos hacen, para saber perdonar, para ser así santos como Dios es santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Le damos la bienvenida a todas las personas, y especialmente también a la peregrinación del Grupo de Ciclistas de San Andrés Jaltenco del Estado de México, que vienen a postrarse, como todos los demás, a los pies de Santa María de Guadalupe para pedir su intercesión. Saludamos también a todos los que nos siguen a través de la televisión, de la radio, del internet, especialmente a los ancianos enfermos que no pueden moverse, que no pueden estar aquí presentes. Y hoy también encomendamos a la intercesión de la Santísima Virgen al Padre Andrés Sánchez, capellán de coro y sacristán mayor de la Basílica, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Padre Andrés. Reconociendo con humildad nuestros pecados, pidamos perdón al Señor por ellos. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A Dios en el cielo. Oh.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Levítico. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe, si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio.
porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto.
Palabra del Señor. La página del Evangelio que escuchamos hoy es continuación del pasaje del Sermón del Monte proclamado el domingo pasado, como escuchamos. El evangelista Mateo nos sigue recordando que Jesús va mucho más allá de la ley del Antiguo Testamento. Podemos decir, Jesús nos invita a un cambio radical, a un cambio de mentalidad. Ya en la primera lectura, el libro de Levítico afirma la ley del amor al prójimo. Jesús recuerda y amplía su cumplimiento. Es necesario no solo amar al prójimo, sino también amar y orar por los enemigos. Solo así viviremos como verdaderos hijos de Dios. A la luz de esta idea, reflexionemos sobre nuestra propia vida, nuestras actitudes. ¿Verdaderamente actuamos como hijos de Dios? Si en la primera lectura escuchamos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jesús cambia y nos enseña, ámense los unos a los otros como yo los he amado, como Él nos ha amado. La medida del amor en el Antiguo Testamento es la limitación humana. La medida del amor, como nos lo propone Cristo, es Dios mismo. Esto trae sus consecuencias. En primer lugar, significa que tenemos que reaccionar ante el mal con una actitud nueva, positiva. A quien te golpea la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Qué significa esto? ¿Que tenemos que dejarnos de que nos hagan lo que les dé la gana a los demás? No. El Señor nos dice, pon la otra mejilla. Es como decir la otra cara de la moneda. Si te tratan con agresión, responde con mansedumbre. Si te tratan con gritos, responde con silencio. Si te tratan con injusticias, responde con justicia. Es decir, actuar con la actitud contraria. Jesús se refiere, en este caso, a la que se llamaba la ley del talión, que hay que superar, por supuesto, ojo por ojo y diente por diente. Fíjense cómo hoy a veces ni siquiera esa ley la cumplimos. Era una ley que daba un mínimo de justicia. Te dieron un golpe, dales un golpe. Te dieron dos, dales dos. Pero si te dieron uno, no les des dos. Y en este sentido, nosotros entramos en la espiral de la violencia. Me hicieron algo, yo les hago más. Y eso es lo que el Señor nos invita a superar. Es decir, nos invita a renunciar a la venganza y al desquite. Qué difícil. Nos invita a renunciar a la violencia. Qué difícil. En medio de un mundo en el que vivimos, de una ciudad en la que vivimos, tan violenta. Ahí es donde tenemos que poner el toque evangélico. El vivir de acuerdo al Señor, la medida del amor, según Cristo, significa que tenemos que actuar con los demás, teniéndolos como verdaderos prójimos y hermanos, inclusive hasta el grado de amar a los que nos hacen el mal, a nuestros enemigos. Los verdaderos discípulos de Jesús tenemos que actuar contra toda lógica humana. Ser cristiano es asumir la lógica de Dios, que es el amor, no la nuestra, que es el egoísmo.
Jesús nos lo dice. Dios es bueno y justo. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Pensemos en este momento en las personas a quienes nos cuesta amar, perdonar, saludar, en los que nos han herido en nuestra vida. Reconciliémonos con ellos en nuestro corazón. Perdonemos de corazón y tratemos de ser coherentes en nuestra vida cotidiana. Un tercer aspecto significa que tenemos también que esforzarnos por ser perfectos y santos, como nos dice la primera lectura y el Evangelio. ¿Por qué? Por la lógica de Dios, porque Él es santo. Jesús nos invita a buscar la santidad, que es para todos, no para unos cuantos privilegiados. Ser santos significa parecernos a Jesús, actuar como Jesús, vivir de acuerdo con sus enseñanzas y por tanto amar. Así seremos templos de Dios, como nos enseña San Pablo en la segunda lectura, y sabremos orientar todas las cosas hacia Dios. Como nos dice también San Pablo, todos de ustedes, ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Santa María de Guadalupe hoy nos pregunta lo mismo que a San Juan Diego. ¿A dónde vas? Le pregunta. ¿A dónde vas? Nosotros podemos preguntarnos qué rumbo le estamos dando a nuestra vida. La Virgen de Guadalupe también nos pregunta a nosotros, ¿a dónde vas? ¿El camino que llevas es el camino correcto? ¿Hacia dónde te lleva? Podemos parafrasear otras palabras suyas, dirigidas también a Juan Diego. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Si el Señor nos invita a ser perfectos y santos, esforcémonos por lograrlo y pidámosle a María que nos ayude a volvernos dignos hijos de nuestro gran Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie para profesar la fe que nos une. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos ahora, hermanos, a Dios Todopoderoso, con una oración tan pura y humilde que merezca obtener lo que pedimos. Después de cada petición decimos, escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por la Santa Iglesia, extendida de oriente a occidente, para que el Señor la mantenga firme y confiada en medio de las contrariedades y tentaciones del mundo, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los que tienen autoridad en el mundo,
para que bajo su gobierno podamos vivir en paz y concordia, glorificando a Cristo, nuestra esperanza. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los que nos desprecian a causa de nuestra fe y por los que persiguen a la Iglesia, para que el Señor les conceda encontrar la verdad. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor y por aquellos por los que queremos orar, para que Dios nos conceda perseverar en la fe y nos reúna un día a todos en su reino. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por nuestros hermanos peregrinos, Grupo Ciclista de San Andrés Jaltenco, Estado de México. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por nuestros hermanos difuntos, José Solé Nájera, Lorenzo Servitaje Sendra, Teresa Guajardo de González, Adolfo Reinaldo Mira Miranda, Arturo Soria Martínez, Gilberto Muñoz Jiménez, Rosendo Mirafuentes Erros y Ken Lundgren. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por nuestro hermano presbítero, el padre Andrés Sánchez, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe, el Señor le siga concediendo su espíritu en abundancia. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Dios nuestro, que has revelado la fuerza de tu amor en tu Hijo, burlado y humillado en la cruz, escucha nuestras oraciones y haz que seamos dóciles a la voz de tu Espíritu. Rompe las cadenas de la violencia y del odio y haz que trabajemos con valentía para que el bien triunfe sobre el mal, dando así testimonio de tu Evangelio de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh, yeah.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todos semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora a nuestro Padre Dios con esta oración, en la que le pedimos especialmente la gracia de ser perdonados de nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos.
por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, los invitamos para las noches de museo. Todos los miércoles, y decir noche es un decir, porque es desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde tenemos la primera conferencia. Así que esta noche de museo es este miércoles. Este mes es corto, así que este miércoles es el último miércoles de este mes y tenemos estas noches de museo con una plática de controversia guadalupana. Ahí vamos a manifestar con documentos lo que es la verdad de la Santísima Virgen de Guadalupe. Así que inviten a sus familiares y amigos este miércoles, 6 de la tarde, en el Museo de la Basílica de Guadalupe, que se encuentra atrás de la antigua basílica. Y también queremos seguir invitando, es de las últimas oportunidades, para que ustedes se inscriban al curso La Verdad de Guadalupe, estos diplomas que tenemos. Muy fácil, hermanos míos. La página donde pueden ver todo esto, y lo digo así porque sé que nos están escuchando a través de los medios de comunicación, y este diplomado puede ser tomado a través del internet. Por eso es importante que tengan la página. Es muy fácil. www, como siempre, .morenita.tv. Así, TV. Una señora me dijo que no entraba a la página porque le ponía morenita.teestáviendo. No, TV. TV. Así que muy fácil, morenita.tv, métanse a la página y ahí están todos los datos. Ojalá que formen parte de este gran grupo de conocimiento de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo con su familia.